Y aquí estamos de nuevo con LEGO Marvel Los Vengadores. Continuamos con la segunda parte. Nos habíamos quedado por aquí. Habría que salvar a la gente de S.H.I.E.L.D. Vamos a apretar por aquí la consola a ver qué es lo que tenemos que hacer. Se abrirá la puerta, me imagino. Va a ser que sí. La chica va. De momento, hasta mis conocimientos de LEGO, son las chicas las que suben esto porque, oye, en teoría son las más ágiles, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hacer algo para que Doctor Furia, doctora, mi madre, Furia pueda subir. Y creo que es el único que se puede hacer invisible. De momento, no es el único, ¿vale? Sí. Vale, estos códigos. Ah, como los de LEGO Jurassic World, ¿no? Cuidado ahora que la cosa está. ¡Ay! Me he equivocado. Vale, espérate, que se me ha quedado claro. Oye, pero. Oye. Espérate, vea. Que me ha aclarado. Arriba, izquierda, arriba. Ok, ahora sí. Ya está, ¿ves? ¿Eh? Que era difícil, ¿no? Qué normal, es que normal. Ya lo comenté en el vídeo anterior, yo. ¿Es muy grave? Bien. Ese es el problema, señor. Que no lo sabemos. ¿Y qué pasa con Selvig? El doctor Selvig captó una fuente de energía en el Tesseracto hace 4 horas. Ahora me imagino que podremos romper estas cajas de metal ni siquiera estaba en la sala. Para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Se ha encendido solo? Ok. Pues vamos para allá. Lo que me incomoda un poco es a la hora de del de mostreo, ¿no? De cuando te muestran dónde tienes que ir. Es un poquito lento. Yo quiero jugar, ya. Bueno, ya hemos roto aquí, hemos reventado todo esto. ¿Una rampa? ¿En serio? ¿Una rampa? Podríamos haber despejado el camino y ya. Pero, Lógico. ¿sabe yo si solo soy un Triss de nivel 3? Estamos aquí. No entiendo yo. A ver, sois del cuerpo de élite Shield y os multáis a vosotros mismos los vehículos, ¿o qué? ¿Cómo es el rollo? Vamos a darle golpes ahí a reventarlo. Nada, no. Pues será con la chica. Pues sí. Este sistema me lía un poco, la verdad. Aunque es por sinfonía. Acercas ahí el ratoncillo, ¿no? Y apretas el botón y ya está. Ya las señales esas ya están activadas. Me habéis comentado en el vídeo, en el primer capítulo. Yo es que tengo ojos, yo lo veo todo. Que si estáis para PlayStation 3 o para Xbox 360, sí. De momento, los Legos, prioritariamente, a no ser que sea para DS, alguna Game Boy o algo limitado, bueno, como el de Ninja, Lego Ninja, este está para todas las plataformas. Es decir, que si tienes la PlayStation 3, te lo puedes comprar para la PlayStation 3, si tienes la Xbox 360, por la Xbox 360, Wii, Wii U. Y todas las plataformas, ¿vale? Está para todas las plataformas. Por si esa duda, espero haberlo dejado claro. Bien, entramos en el ascensor. Si no sabéis cómo pasaros ciertos temas, aquí está esto siempre para vuestra ayuda, ¿no? Para vuestras ¿Me puedo dudas contar sobre también. la instalación de la misión conjunta Energía Oscura? Bueno, es alto secreto, así que nada, la verdad. No puedo mencionar que estamos estudiando un objeto de poder potencialmente ilimitado llamado Tesseracto. Y tampoco puedo alargar que este se activó hace poco y hubo que evacuar toda la instalación. No puedo contar eso. Ni nada sobre los prototipos fase 2. Si no podemos controlar la energía del Tesseracto, puede que no haya una distancia de seguridad mínima. Asegúrese de que se llevan los prototipos de la fase 2. Sí, señor. Cuénteme, doctor. Director, si alcanza el nivel máximo... Nos prepararon para esto, para amarrar la energía del espacio. Pero no tenemos los amarres. Mis cálculos no están completos. ¿Algo ha podido poner en marcha esa cosa? El cubo es una entrada al otro extremo del espacio, ¿no? Se entra desde ambos lados.
Señor, por favor, suelte la lanza. Me han encomendado un glorioso propósito. Señor, esos agentes ya no parecen estar con nosotros. ¿Habrá usado control mental? Me resulta súper gracioso cómo la chica avisa antes de Loki hacer el control mental a los chicos. O sea, es un rollo de efecto de audio algo retardado, ¿no? Él no hizo el efecto y ella avisa antes de que lo haga. Bueno, en fin, cosas mías, mi cabeza. Yo lo que veo es lo que comento. Me es súper gracioso también esas cinemáticas que yo no voy a hablar cuando se muestren. Pero, oye, me encanta ese toque cómico que tiene el Lego a la hora de... A ver... No tengo metal, pero creo que Ojo de Halcón tiene flechas para cada tipo de metal, ¿no? Así que me imagino que soltará ahí una flecha amarilla que calienta y de repente ¡boom! Y por supuesto Loki, no lo vamos a matar aquí, ese lo esquiva todo. He venido con una buena nueva. Sí, bueno, lo que tú digas. Vamos a ir a por ti también. Bueno, nos va a mandar otra vez. Vamos a ver con las flechas, a ver si puedo cargármelos a todos. Como si fueran... Ahí está, y un par de ellos me llevo por delante. Un par. ¡Hala! Chiquito destrozo. Cuesta más matarlos y si no... Si hay muchos enemigos, me he dado cuenta que si no actúas en plan duo company con el combo... Si está cargado, como que vas a tardar más en matarlos. Bueno, la dificultad, oye, puedo decir que la han subido un poco, ¿sabes? Comparado con otros juegos de Lego. Ah, por aquí quiero conseguir un poquito más de moneditas, ir acumulando todas ellas para que al final del modo historia miremos un poquito con detenimiento los personajes que hemos desbloqueado. Para que sepáis lo que son los que se desbloquean con el modo historia y a continuación lo que se van a conseguir a partir del modo libre. Eso siempre lo hago, una vez me pasó... A ver, código. ¡Qué fácil! ¿Eh? Izquierda. Es que fue tan complicado que hasta yo me he perdido. He tenido que usar la calculadora porque... bueno. Vale. ¿Vinilo? Vinilo, bueno, un cristal ahí... Y rompiendo esto, me encanta la cantidad de monedas que sueltan los objetos que rompo. Es que es algo que me pongo fiero cuando destrozo. O sea, es un estrés, ¿no? Es como suelta esa ira, ¿no? Ahí está la moneda morada, ¿eh? La he visto de casualidad, pero la he visto. Voy a por aquí a coger la azul que está por aquí. Así me dejan. Ahí está. Vale, pues vamos a jalar. A bajar la palanca. Ahí está. Y me imagino que esto ahora hará como una sobrecarga. Y Loki esquivará el rollo. Así en plan. Porque yo lo valgo. Claro, es que era evidente. No tiene por qué empeorar. Claro que sí. Vale, ahora como en plan jefe final. Vamos a ir a por él y vamos a reventarle la cabeza. Así tal cual. La cosa se está poniendo. ¡Ole! Mira cómo. Los que iban ellos son unos. Espera. 12 copias hay que matar, ¿no? Por ejemplo. Vamos, me estoy concentrando. Loki es un poquito, digamos, un poquito traicionero, ¿no? Cobarde eso, las copias. ¿Para qué sacas copias? Lucha. No tienes poder de estos destructivos. Ya está. No, por favor. Todavía lo necesito. Soy Loki. Vengo de Asgard. No tenemos nada contra su pueblo. Una hormiga no tiene nada en contra de una gota. ¿Pretende pisotearnos? Señor, el director Fury nos está entreteniendo. Esto va a estallar.
Adelante. Esos vehículos. ¡Hill! ¿Me recibe? Barton ha cambiado de bando. Tienen el Tesseracto, que no escapen. Corren que huyen. Qué casualidad. El único coche que faltaba. ¡Oh! Eso no me lo esperaba. No, yo tampoco, vamos. La alarma antiincendios funciona. No, ya no. Sí, pero la puerta se ha bloqueado. Imagino que tendremos que... Voy a explorar un poquito por aquí. ¿Cómo no? Personas... controladas por... Loki, claro. Mira para arriba. Ahora, mira para arriba, mira. Sabía que iba a caerle. De alguna manera me lo estaba imaginando. Aunque también cabría la opción de que lo cogiera con la mano. Mira, esto para guardar. Bien, bueno saberlo, Bueno e interesante saberlo. Por si acaso, pues, tengamos que irnos a la cama rápido. Porque nuestros padres dicen, venga, se acabó jugar. Pues guarda la partida ahí. Bueno, voy a aprovechar a comentaros un par de cositas. Si no se me va a olvidar. Yo valoro y la verdad es que agradezco el apoyo que me dais con vuestros me gustan y vuestros comentarios, ¿vale? Todo esto es opcional. Yo en ningún momento, a mí eso no me gusta, de deciros, por ejemplo, si llego a 1000 me gusta, pues voy a subir el juego al 100%. A mí eso me parece un poco fuera de lugar, pero bueno, aquí en YouTube todo eso está permitido, no pasa nada, oye. También es un poco, oye, normal que os lo pidamos, porque eso, quiera o no, llena y satisfactoriamente. Pero yo lo voy a subir, los vídeos los voy a subir sí o sí, y no os voy a pedir, pero sí agradecer que a esos que se molestan, daros las gracias. La verdad es que, y parece mentira, realmente el tirón en el canal, y tengo que admitirlo, tengo que confesarlo, de que ha sido gracias a Lego Marvel sobre todo. Y ahora montamos el coche. Tal cual estaba. Es impresionante. Ahora que tenemos coche, necesitamos armas. Armas. Vale, de casualidad caen unos escombros en unas cajas que antes no podía reventar, pero ahora sí. Genial. Me viene como al niño anillo al dedo. Mira, Stanley está en el coche ahí. Ahí, ahí. ¿Qué haremos sin ti cuando no estés, Stanley? ¿Qué haremos sin ti? ¿Seguiremos metiéndote en problemas o ya te dejaremos descansar en paz? Bueno, pues tranquilo que tendrás alguna firma, algo ya tendrás pensado tú, A ver, por aquí. No quiero coger los mini equip, según como izquierda, ahí casi, casi izquierda, arriba. Me recuerda esto a lo de Jurassic World. Ya lo había dicho antes, creo. ¡Ya está! Lo que hace. ¡Oh, muerte súbita! Estuvo bien eso, mientras duró. No, esto no se puede. Bueno, vamos a por las cajitas, que creo que va a ser las armas de destrucción masiva. Pues sí. ¿Eso es el modelo estándar? Diría no. Que infringe al menos 5 normas de seguridad. Bueno, pues conduce la chica, porque tú. Yo creo que tú vas a apuntar bien. ¿Por qué no conduzco yo? Yo quiero conducir el coche. Vamos a probar cuánto aguanta la puerta. Vale. Ah, que no la dispara y todo, eso es metal. Vale, el coche es indestructible. Perfecto. Aquí, Gil, lo estoy persiguiendo. ¿Tengo permiso para disparar? Repito, tengo permiso para disparar. Yo, en primer lugar, yo no pido permiso. Los tengo delante. Mira, ahí hay una mini kit que quiero evitar. Ahora entra el juego de evitarla porque se está moviendo. Y me da a mí que esta va a venir a nosotros solo, ¿eh? Ah, no, se va por ese lado. Bien. No, no, vete. No. Uy. Casi cojo la mini kit, Eso lo dejamos para más tarde. Por favor, vale, quedan 3 coches. Creo que este es uno de ellos. Nivel
Y los otros están al fondo. Otra vez la miniquip por ahí. El miniquip. Yo digo las, los. Yo estoy acostumbrado a las. Yo sé que a lo mejor es los, pero yo digo las miniquip. También tampoco suena tan mal. Es que soy canario, soy un bruto. ¡Uy! Ahora me preguntáis, ¿por qué no coges la mini? No. Eso lo dejo para. Para el 100%. Pero si la cojo por error, oye, pues ya la cogí, ya. ¿Qué más da? ¿Qué hace? Relájate, respeta, hombre. Me recuerda el esto al final de Metal Gear 1, ¿no? Cuando ibas a por el Liquid Snake, sí, hermano, Solid Snake. Pero tampoco disparabas tanto, ¿eh? Solo ibas en plan choque. ¿O sí disparabas? Sí, disparabas, igual. Esto es acción pura. ¿Dónde va? ¿Bulaguito? El tío, no sé, habrá encontrado algo y... un billete o algo ahí en el... ¡Lo que no tengo para el bocata! Bueno, en fin. Está guapo, el juego está interesante, está... Yo pensaba que tú eras más, no sé... Eso de ir en un coche humano, como que... tírame un plátano. Hacia atrás y hacia atrás el coche va a toda marcha, ¿sabes? El techo está cayendo, son cosas mías. Ay, mi madre. No van a pasar de aquí, no van a pasar. Os voy a fundir los plomos, vamos. Fuera, queda uno y uno, ahí están. Concentración. Está bien, hombre, venga. ¡Hala! Tesseracto está en poder de una fuerza enemiga. ¿Hill? Muchos hombres siguen ahí, bajo no sé cuántos supervivientes. Dé la alarma general. Quiero que todo aquel que no esté ayudando en el rescate busque el maletín. Recibido. Desde este instante. Estamos en guerra. Bueno, y parece ser que la entrada de Loki hasta aquí ha llegado. Juego libre desbloqueado. Me he dado cuenta que este juego... Bueno, de momento no he visto un mapa. Tengo que explorarlo un poquito más. Pero el mapa es un poquito extraño, lo que es el radar. Porque hasta lo que tengo entendido es por lucecitas, estrellitas. Y vas localizando los ladrillos, misiones y personajes a través de ahí. Entonces a lo mejor la guía me va a ser un poquito más difícil hacerla esta vez. Señorita Widow, creo que hablará. Katia se encargará de ello. Tienes que venir. ¿Estás de broma? Estoy trabajando. Barton tiene problemas. Voy a ponerte en espera. ¿Dónde está Barton? Te informaré de todo en cuanto vuelvas. Pero antes, el grandullón. Grandullón. Y... supongo que estamos rodeados. Estamos solos. ¿Quién eres? Vengo de parte de S.H.I.E.L.D. Tienes que venir. ¿Y si me niego? Esto tiene una energía capaz de destruir el planeta. ¿Y Fury qué quiere que haga? ¿Tragármelo? Emite una señal gamma demasiado débil para rastrearla. No hay nadie que conozca la radiación gamma como tú. Estamos solos.
tengo uno. ¡He pescado uno! ¡Ayuda! Aquí todo listo. El resto depende de ti. La Torre Stark se va a convertir en un modelo de energía limpia y autosostenible. Señor, tiene la gente Coulson de SEAL al teléfono. ¿No estoy? De hecho, estoy fuera. Señor, me temo que insiste. Sé valiente, Jarvis. Los niveles se mantienen, creo. Por supuesto, me he implicado personalmente, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué se siente al ser un genio? Vaya. ¿Y yo qué voy a saber? Deberías preguntarle a ese reactor ARC tuyo. Señor, el teléfono. Me temo que están invalidando mis protocolos. No creo que sea difícil. Hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí lo pausamos de momento. Hasta la parte 3. En el edificio de Stan Lee. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.